¿qué tal, amigos? Nos encontramos aquí en Salvador y Milagro. Milagro que esté acá conmigo. No, mentira, siempre está conmigo, ¿cierto? Siempre, siempre estamos todos. Bueno, hoy estamos aquí porque trajimos al Pinguito que ya viene y vamos a disfrutar de las mejores comidas que se encuentran en este sitio, así que ya le vamos a mostrar qué vamos a comer aquí en Salvador y Milagro. Bueno, y aquí nos llegó una entradita de chicharrón que viene con ají, guacamoles, arepita de cartón. Bueno, arepita de cartón, así le llamo yo, y papa criolla. Vamos a probar qué tal está. Bueno, vamos a probar esta picadita de chicharrón. A ver. Buena, viene como, está como agridulce, con una salsa agridulce, como barbecue, pero también como con miel mostaza, con el guacamole, la acompañamos. Muy buena entradita, recomendada. Bueno, ¿qué tal está esa entradita de chicharrón? Está deliciosa. ¿Sí? Bueno, aquí estoy probando una deliciosa piña colada, aunque ya no está en la presentación que llegó, ya me la había tomado, ya por la mitad, pero sí está muy recomendada, muy chévere, muy chida. Ahora sí, llegó lo bueno, lo delicioso, lo rico. Aquí acabo de llegar mi pedido, que es una cazuela de mariscos. Como lo pueden ver, trae mariscos, acompañada con arrocito de coco y estas tajaditas que son muy, muy deliciosas. Bueno, entonces, mire, vamos a mirarla aquí un poquitico, mire, bien surtidita, vea. Buenos camarones. Tiene aquí como una especie que de ostra. Sí. Bueno, vamos a probar a ver qué tal está. Bueno, hora de la verdad. Vamos a ver si está buena, si está recomendada, si está chida, si está chévere. Vamos a probarla con camarón. Se veía fría, pero está caliente, está echando humo. No sé si lo aprecian ahí en la cámara, no sé. Bueno, vamos a probarla. Voy a probarla más. La mejor de todas. Buenísima esta cazuela de marisco, recomendada. Y ahí también como esta. Bueno, amor, ¿usted qué se pidió ahí? Esto es un delicioso lomo acevichado, súper recomendado. ¿Qué trae el lomo acevichado? Es un lomo, viene con salsita, con camarones, deliciosos camarones que van bañados. Veo que viene acompañado como de papa casco y todo eso, ¿cierto? Mi amigo Cantinflas, ¿sé qué pidió ahí? Esto es empezando comida. Que es lo más importante. Es un lomo con camarones. Creo que le dicen lomo acevichado, algo así. Acevichado. Acevichado. Y viene con ensaladita también y todo, ¿no? Con juguito, todo. Bueno, Nicole también se pidió lo mismo. Pedí un huevito adicional ahorita, un huevito adicional. Please. Bueno. Vea, ahí está. Bueno, vamos a disfrutar de esta comida. Mujeres, súbanle al desorden pa' que las posea la rechera. Pa' que las posea la rechera. Dale, den, 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 den. Finalmente quedó el platico de la cazuela, vean, muy rica, muy deliciosa. Por aquí quedó otro plato, miren. Mi amigo también se comió toda la comida. Muy deliciosa, pero no. Comió mucho, ¿no? Hijo de madre, hasta que revienta. Vea, Nicole también se comió todo, ¿no? Gordito también. Amor, ¿usted no comió? Nada, solo de verlo a ustedes, como comen, la verdad es que llena y no puedo comer nada, ahí está todo. ¿Sí? Y no resulta, no. ¿Sí? ¿En serio no comió? Porque a mí me parece que ella le dio un pedazo, él le dio un pedazo y los acumularon ahí, ¿o no? De verlos comer son exagerados. Mentira, ese es un plato que se pidió adicional para llevar, porque vamos a llevarle una comidita también a mi suegra que no estuvo con nosotros. Bueno, amigos, así llegamos al final de este video, hoy celebrándole los cumpleaños a Santi aquí en Salvador Milagro. Espero que les haya gustado, comenten qué tal les pareció este video, la comida muy buena, muy fea, muy mala, así que nos vemos en otro video.